Seguimos en Misiones Online TV. En este caso vamos a recibir a una nueva invitada. Ella es precandidata a diputada nacional por el Frente Cambiemos. Es de la ciudad de Oberá. Estamos hablando de Gabriela Cisco. Gabriela. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo bienvenida. Está? Muchísimas gracias. Siempre hay que agradecer los espacios, así que muchas gracias. Y hablando de espacios, venís del espacio de la juventud. Así es. Los jóvenes tomando roles protagónicos en la vida política, así que muy, muy felices por ello. ¿Militante de la UCR? Del PRO. ¿Del PRO? Del PRO. ¿Hace cuánto que estás militando en política? Casi 4 años. El presidente de la juventud actualmente del PRO tiene la culpa. Él está acá presente. Él me invitó cordialmente a una reunión del PRO Oberá, me acuerdo cuando se estaba por inaugurar la sede en Oberá, una de las primeras sedes que tuvo el PRO en la provincia. Y ahí comenzó el voluntariado, porque el PRO somos voluntarios, y empezamos, y acá estamos. Comenzaron a militar, ver la realidad y con ganas de involucrarse, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo preponderante, involucrarse, porque estás siempre en la vereda de enfrente, cuestionas muchísimo lo que ocurre en el mundo, en el pedacito de mundo que te toca vivir, pero con cuestionar sin actuar es muy poco lo que tal vez puedas lograr. Entonces el momento en el cual te involucras y comenzás a positivamente aportar para cambiar la realidad en la que te toca vivir tu vida, es donde lográs el cambio y por sobre todas las cosas atacar lo que te molesta. ¿Venís de una familia política o sos la primera que se involucra así? Soy la primera y la única. ¿Y qué dice la primera familia? Y la única que estudió abogacía, la primera y la única que militó activamente en política. Mi familia, primero mi papá me preguntaba, ¿estás segura, hija, que vos te sentís bien? ¿A vos te gusta esto? ¿De verdad te gusta? Está preocupado. Y viendo que efectivamente era lo mío, yo sentía que estaba haciendo la diferencia. Y tuve muchísimo apoyo de toda mi familia. Hoy lo sigo teniendo. Mi hermana mayor es impresionante. Ella está firme al pie del cañón. Y no solamente de la familia. Hay un equipo de fierro detrás de esto. Porque, como siempre, me gusta aclarar. Los nombres en las listas son los que están hoy. Las caras visibles, tal vez, somos nosotros. Pero el proyecto va más allá de eso. Y es lo que trasciende finalmente. Así. Y en 2 años puede cambiar, digamos, también, ¿no? Puede haber otra gente en otra elección. Tal cual. O sea, la gente siempre pasa. Pero lo que tenemos que buscar justamente es lo contrario, que la gente pase. Es lo lógico, lo natural. El principio republicano es que la gente pase. Pero lo que tiene que continuar es el proyecto, la idea. Y en eso se basa la vida democrática de los países. Y en este camino de proyectos y de ideas, ¿qué aporta la juventud a Cambiemos aquí en la provincia? ¿Qué cosas ves que por ahí son necesarias en lo que sea legislación nacional, digamos, que pueda aportar un legislador representante de Misiones? Bien, eso es ahí donde realmente la juventud toma. Está muy bien que se le den los lugares a la juventud, porque ¿quién mejor que los jóvenes mismos para conocer las problemáticas propias de ese espacio? Cuando me preguntan qué proyectos queremos llevar adelante los jóvenes, creo que es hoy muy importante darle relevancia a una franja etaria, siempre hablando del empleo joven, sí, de una franja etaria que hoy se encuentra desprotegida, que son los jóvenes profesionales recién egresados. Es difícil encontrar un empleo y sobre todo un empleo acorde a aquello que hayas estudiado. Es triste cuando vos le decís a un chico, a un adolescente que está por terminar el secundario, yo hablo mucho con mis sobrinos, ellos todos son adolescentes ya, y le decís estudiá, el estudio te va a sacar adelante, la educación es el camino, y te dicen, ¿para qué voy a estudiar si estoy 5 años de mi vida en una facultad y después no encuentro trabajo? Y tienen un buen punto. Entonces la idea es llevar un proyecto integral de desarrollo del empleo joven que vaya desde seminarios de orientación vocacional en los colegios secundarios, orientado a aquellas profesiones que se requieren en la provincia, donde también le expliquen a estos chicos que van a salir al mundo sin conocer mucho de lo que les espera, el marketing laboral que realmente tiene la provincia, para que no tengan que emigrar, para que puedan quedarse cerca de sus familias,
para que puedan quedarse en sus pueblos, o por lo menos lo más cerca posible. Llevado esto también de la mano con desarrollo de industrias, de empresas locales en relación a esas carreras. Y finalmente también hablar de un beneficio, de una promoción a esas empresas y comercios, industrias, que le den empleo a esos profesionales recién egresados. Sí, te iba a decir, recién mencionaba, ¿no?, que por ahí muchos chicos tienen que emigrar para conseguir futuro. También tiene que ver con el desarrollo retrasado que tenemos aquí en el norte, ¿no? Sí, Misiones es una provincia con muchísimo potencial, pero hay que explotarlo. Es una de las economías más pujantes de Argentina, pero tiene que ser llevada adelante por todos nosotros, por los misioneros. En nosotros está realmente sacar adelante a esta provincia, en cada uno de nosotros está el sacar adelante a este país. Tenemos que ser responsables, tenemos que tener memoria, tenemos que entender que el voto es el derecho más sagrado que tenemos. Y en base a eso también entender que tenemos el poder y que podemos hacer la diferencia. Y en estos timbreos que realizan todos los fines de semana, ¿no?, todos los sábados. Ahora en campaña están todos los sábados. Nosotros, ¿no?, nunca dejamos de estar todos, claro, los sábados. Claro, te iba a decir, los timbreos son una vez al mes, me parece que eran. No. Nosotros, y te comento más o menos cómo fue nuestra actividad durante toda la vida política, al menos que yo conocí estos últimos 4 años del PRO en Misiones. El timbreo es una metodología que se dio desde la génesis. Sí. Siempre el de casa en casa, escuchando a la gente, es muy lindo porque tenés un panorama, un ida y vuelta, y sobre todo el político tiene que hablar menos y escuchar, bueno, más. Ahí apuntaba la pregunta, ¿a qué perciben de cómo está la gente en la calle? ¿Qué le preocupa al misionero así en común, digamos, en cuanto a lo que se vive aquí en la provincia? Hay muchísimas realidades que les toca vivir al pueblo misionero y que a algunos le preocupa un sector, a algunos le preocupa otro. Hay recriminaciones que vienen al Estado Nacional, otras recriminaciones que vienen al Estado Municipal, al Estado Provincial. Entonces, uno le tiene que dar un oído comprensivo, al menos para que esa persona pueda transmitir lo que les molesta. En lo que hace al Estado Nacional, por supuesto, esa tardanza en la reactivación económica del consumo, cuesta llegar a fin de mes, y nosotros no podemos caer en el error de desconocer la problemática de la gente. Nosotros no podemos enceguecernos y no ver que el pueblo está demandando. También sabemos, si hay personas que nos transmiten, nosotros sabemos que la situación es difícil, pero nosotros sabemos que estamos trabajando duro para salir adelante y que la única manera de salir adelante es trabajando por ello, que tienen aún paciencia y fe en que se está haciendo lo mejor que podemos, se está haciendo lo que hay que hacer, y a veces reconstruir una casa que mucho tiempo estuvo abandonada toma su tiempo. ¿Y la gente entiende esto de que hay que esperar un tiempo para que, como te digo, para ver los primeros frutos, digamos, de una política? Sí, como te digo, hay personas, hay gente que sí lo entiende y gente que por ahí se encuentra en una situación donde ya la paciencia se le va agotando. Es entendible también. Y es difícil para nosotros tal vez ponernos a hablar de que a un nivel macroeconómico se está mostrando una reactivación, como por ejemplo en el sector de la construcción, y que esto va a generar nuevas fuentes de empleo, que cuando se reactiva la construcción hay un derrame de la economía hacia abajo, pero a la gente lo que le interesa es llegar a fin de mes. Entonces vos ahí es donde apelás a la paciencia y realmente a entender que hoy estamos atravesando por primera vez en muchos años un gobierno realmente con índices de transparencia como no se han visto en los últimos años. Un gobierno que lucha contra la corrupción, donde se fomenta el diálogo, donde no existen mezquindades políticas, donde ganaron las elecciones y pasaron a ser Estado argentino y lo demuestran, manteniendo un diálogo abierto con el gobierno provincial, escuchando las propuestas. Y estamos en una manera distinta de hacer política. Y como toda reestructuración toma su tiempo. Entonces nosotros estamos para escuchar a la gente, como te digo. Lo bueno, lo malo, agradecer cuando nos felicitan por las cosas que se hicieron bien y también reconocer y aprender de las cosas que se hicieron mal.
¿Y algún tema puntual que vos digas, bueno, yo asumo el 10 de diciembre y el 11 presento ese proyecto porque es algo urgente para la provincia? ¿Qué tenés en mente? Creo que justamente no tenemos que hablar de cuestiones urgentes. Siempre hay que hablar de desarrollo integral, porque todo lo que se presenta de manera apurada y sin mayores estudios tiende a fracasar. Nosotros, en primer lugar, tenemos que hacer un estudio integral de lo que requiere la provincia, atendiendo a todas las necesidades. Como te digo, el primer proyecto en el que me gustaría trabajar es en esta franja etaria de empleo joven. Creo que es un sector juvenil que hoy no tiene el respaldo que necesita y que tenemos que darle prioridad. Creo que se deben atender otras cuestiones y no solamente esperando a que llegue el diciembre, sino que deben atenderse ahora, como ser el tema de los productores, la cuestión de las asimetrías. Son cosas que ya hay que ponerlas en agenda y bueno, llegar el tema de asimetría es que Oña anunció que se iba a hacer una mesa de diálogo. Lo va a hacer. Se reúne con referentes del sector comercial para buscar una alternativa. La forma de instrumentar, sí. Eso fue lo que anunció Scaboni cuando vino Mauricio Macri la semana pasada. Así es. Lo va a hacer, si no me equivoco, es entre mañana y pasado. Sabrán los partícipes de la reunión a qué alternativas llegarán. Me parece que es un primer paso muy importante, por eso te decía que no creo que tenga que llegar el 10 de diciembre al Congreso, sino que son cuestiones que tienen que instrumentarse desde ya, porque están castigando mucho a nuestra querida provincia y todos debemos tomar cartas en el asunto. Tenemos que reconocer la responsabilidad de parte del Gobierno Nacional, también llamar al diálogo al Gobierno Provincial para compartir soluciones, para compartir responsabilidades. Y como siempre digo, el fin del Estado es el bien común y todo el actuar político de todos los actores políticos tiene que ir orientado a esa finalidad, al bien común, a la gente y al pueblo misionero. Hay algunos temas que seguramente van a ser discusión en un tiempo en el Congreso y si te toca estar vas a tener que también discutir, por ejemplo, el tema paridad. ¿Estás de acuerdo? Acá en Misión al menos se está buscando una ley que garantice un 50 y 50 en las listas. Así es. Justamente, está al menos en estudio en la Cámara, vamos a ver. Está en estudio, me consta, porque soy asesora legislativa. Actualmente trabajo con la diputada Nilsson en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, también con el diputado Ratier, el diputado Schiavoni. El Bloque PRO en su integridad acompañó este proyecto de ley de paridad de género que lo presentó la diputada Nilsson en conjunto con otros diputados. Se unificaron los proyectos para tratarlos al unísono y está en estudio. Se encuentra felizmente en estudio en la Cámara. Es un proyecto que realmente busca la igualdad. Porque hoy, si bien se encuentra un cupo del 30%, nosotros tenemos que hablar de la equidad total, de la equidad tanto de hombres como de mujeres. Porque tal y como está la norma al día de hoy, podría presentarse una lista completa de mujeres y no es objetable. Entonces, hablar de equidad tanto de un género como del otro. De un 50 y un 50. Las mujeres, asimismo, deben involucrarse en las cuestiones políticas, participar, porque tiene que ir de la mano. Si nosotros estamos pidiendo la paridad de género, necesitamos el recurso humano, necesitamos el elemento humano para llevar adelante esa verdadera paridad de género, donde se construyan liderazgos, roles femeninos, como así también roles jóvenes y roles femeninos protagónicos, porque hay estructuras que hoy de a poco se van desarmando, estructuras arcaicas y más lo político, ¿viste? Que viene de una cultura muy férrea, muy arraigada. No hay pasar, ¿viste?, de esposo, esposa, hijos, tal cual, familia. Tal cual, es difícil ver a mujeres realmente involucradas en cuestiones políticas, pero viene también de la mano de un cambio social que estamos atravesando hoy. De hablar de la mujer en un rol protagónico incluso en la vida. Eso se va dando de a poco. Y a veces es necesaria una ley
que le dé una ayudita, que le dé un empujoncito para que acompañe ese desarrollo social y llegar eventualmente a la verdadera equidad entre los géneros.